Nuestra institución se viste hoy de gala para rendir un homenaje a nuestras madres. En primer lugar, a nuestra Madre Celestial, la Virgen María, por ser hoy la fecha del cierre del mes dedicado a ella. Y a nuestras madres terrenales, a quien hoy les decimos de corazón, somos benditos. Somos amados por Dios por regalarnos el tesoro más grande que un ser humano puede tener. Unas madres maravillosas como ustedes. Tener a nuestras madres al lado es la fortuna más inmensa y el motor que nos impulsa a hacer que nuestras vidas estén siempre llenas de amor, de ternura y de cariño. Queridas madres, mil pero mil felicidades en este día. Por esta razón, en estos instantes, el destacado estudiante del grado décimo, Simón Barraza Yepes, hace uso de la palabra para ofrecer este programa a las madres más lindas del mundo. Muy buenos días, señoras madres de familia. Nuestra institución, directiva, docentes y estudiantes, tuvo bien escoger el último día del mes para brindar a la Santísima Virgen María a una vida y hacer el cierre del mes de mayo que nuestra institución dedica a ella con diferentes actos. Nada más hermoso que en esta ocasión compartirlo con nuestras madres terrenales, mujeres grandes, llenas de amor y ternura, que se merecen siempre lo mismo. Sabemos que es poco lo que podemos brindarle a ellas a través de este acto, pero esperamos que con cada palabra esté representado el amor que por ustedes sentimos y la gratitud eterna. No siendo más, iniciamos oficialmente con nuestra programación, pidiéndoles que humildemente acepten este acto con el mismo cariño con el que fue preparado. Bienvenidas. El doctor Julián David Cuentas, rector de la institución e incansable trabajador en pos de la educación, se presenta ante todos nosotros para enviar a las madres, en nombre de la directiva e institución, un abrazo de felicitaciones. La institución educativa Howard Gardner Bilingual School se encuentra hoy dichosa, alegre, contenta de celebrar este mes de las madres, especialmente de resaltar a nuestra Virgen María y a todos ustedes esas funciones, que es el ejemplo fundamental de mujer y de madre. Ustedes para nosotros, para la institución, son un pilar muy importante. Hoy estamos contentos, alegres de contribuir y resaltarles esa gran labor. Ustedes son especiales, son únicos en la vida, son un ejemplo del verdadero amor, del amor eterno, del amor infinito, inexplicable. Ustedes cumplen una función social importantísima, mis queridas madres. Principalmente queremos felicitarlas a ustedes, las madres de nuestra institución, por esa labor tan importante, por ese ejemplo que nos brinda el día a día, ese apoyo que le dan a nuestros niños, por ese amor infinito, vuelvo y repito, que ustedes vienen representando. A ustedes, nuestras madres, la institución, queremos decirles y desearles un feliz mes y que todo este mes sea para ustedes un mes de bendiciones y de alegrías. Nosotros hemos recordado en estas fechas lo importante que son para nosotros. Un fuerte abrazo, las queremos mucho y esperamos contar con ustedes en presencia. Muy pronto estaremos reunidos superando todas estas dificultades de salud que hemos venido teniendo. Un abrazo, felicitaciones y bendiciones para todos ustedes. A nuestra Madre Celestial queremos también ofrecerle la siguiente poesía, pues en este Día de las Madres ella también es homenajeada. La niña Mariana Palma, de grado primero, brinda una poesía a la Virgen. Luz hermosa, claro día, llévame siempre a Jesús, oh Virgen Santa María. Hazme, Virgen María, muy sincero y transparente, dame un corazón limpio como el agua de la fuente. Virgen María, tú que dijiste que sí, ayúdame. A través de la música se expresan miles de sentimientos y hoy en la siguiente serenata van los nuestros a todas las madres carneristas pidiéndole a Dios que las proteja y las guarde por el mayor tiempo posible. Bendiciones a todas las mamitas de esta institución Howard Gardner. Qué orgullo para nosotros llamarnos
o ser los elegidos para rendirle homenaje a ustedes. Ustedes son las personas especialísimas de esta institución. ¿Y saben por qué? Porque en sus vientres engendraron al ser más preciado, a los estudiantes. Pero si no es por sus vientres, hoy no tuviéramos el gran deseo y la dicha de poder expresarle a todo el mundo, gracias por tener una mamá. Qué bueno en este programa que rinde para todos ustedes la institución educativa, poder decirles a ustedes que tengan muchas felicidades. Esta serenata va con mucho amor para ustedes, pero en primera instancia a nuestra Madre del Cielo, María, la que dijo sí, la que es la esclava del Señor. Así como María dijo sí, así también un día tú dijiste sí a tu hijo, a ese ser amado que engendraste durante 9 meses. Para ustedes, mis sinceras felicitaciones. Madre que siempre eres buena, Madre que veniste al ser, Madre eres como ninguna, Madre tú sabes querer, Madre eres como ninguna, Madre tú sabes querer. Te juro, madrecita linda, que siempre he de pensar en ti, aunque ya no esté a tu lado, pero siempre mi alma ha de pensar en ti. Madre idolatrada, madre de mi corazón, recibo esta canción de tu hijo que en ella te entrega todo el corazón. Madre idolatrada, madre de mi corazón, recibo esta canción de tu hijo que en ella te entrega todo el corazón. Escucha mi canción de amor, bien sabes tú, es para ti. Según la devoción, es para mí una oración. Madrecita, tu nombre es Dios, abnegación, luz y calor, felicidad, adoración. La reina del hogar, siempre te guiste con sonrisa, con su alma, con tantos y horas de dolor. Y ocultarte con valor, aquellas lágrimas de amor, diste la sangre para que mis venas hoy tuvieran siempre tu calor. Madrecita ideal, un nombre roto, madrecita ideal. Y este poema es dedicado a todos ustedes, hermosas madres. Qué linda que es mi madre, qué linda es ella. Dios la bendiga.
Recuerda, mujer, que por excelencia a la madre a quien tú y yo debemos imitar es a la reina del cielo, a nuestra Madre Santísima María, porque es ella quien nos lleva a Jesús. María, ¿quién más que un hijo para reconocer a su madre? Una caricia, una palabra dulce, un murmullo y hasta un olor. Por eso hoy la estudiante de quinto grado, María José Cobollo Mesa, nos trae a colación la siguiente reflexión. Olor a mamá. Es olor a mamá. Mamita, ¿cómo hueles de rico? Eso me dice mi pequeña de 6 años, con quien estoy recostada conversando. Pero mi amor, ¿a qué puedo oler si no uso lociones, ni perfumes, ni cremas? Con seguridad no huelo a nada. Te equivocas, mamita, hueles rico, hueles a mamá. Me contesta sonriente. Esta respuesta me llena de emoción y me hace pensar. Es una respuesta linda, llena de amor y de ternura. ¿Hueles a mamá? Yo nunca había pensado ese olor. No lo había llamado así. Nunca supe definirlo, pero ahora sé que mi madre huele dulcemente a mamá. Hueles a mamá cuando estás llena de ternura, de amor, de cariño y de comprensión. Hueles a mamá cuando juegas con tus hijos sin importarte qué pasó con tu arreglo. Hueles a mamá cuando con ellos vuelves a ser niña y compartes el yo-yo, la pelota y la muñeca. Hueles a mamá cuando con ellos cantas y cuentas cuentos. Cuando escuchas sus quejas y oyes sus problemas. Hueles a mamá cuando encuentras palabras adecuadas en sus momentos tristes. Hueles a mamá cuando le dedicas todo tu tiempo, cuando están enfermos. Hueles a mamá cuando le permites invitar a sus amigos, sin preocuparte cómo te deje la casa. Hueles a mamá cuando soportas sus chanzas pesadas, cuando les hablas de tu deporte favorito sin que entiendan nada. Hueles a mamá cuando le reprendes a su tiempo e impones una disciplina dulce, pero firme. Hueles a mamá cuando sabe decir sí y cuando sabe decir no. Hueles a mamá cuando te afanas y procuras poner sus estudios. Hueles a mamá cuando preocupas mejorar y aprender a ser mamá las 24 horas del día. Mi niña me dijo que yo olía a mamá, me siento muy feliz. Ojalá todas las mujeres tuviéramos siempre ese olor y hermoso, dulce olor a mamá. Los más pequeños de nuestra amada institución no podían quedarse por fuera de esta programación, sobre todo para quién era. Ellos se hacen presente con el siguiente acróstico. Mi madre, deseo tesoro. Ame el amor que... Yo creo, refugio de ternura, estrella que ilumina mi vida. Los estudiantes de los diferentes grados envían las más grandes felicitaciones y los mejores deseos a nuestras madres.
y lo hacen en la voz de nuestro personero, el joven estudiante Juan David Ruiz Cogollo. Querida madre de familia, señor rector de nuestra institución, doctor Julián David Fuentes, señores de la junta directiva y distinguido cuerpo de docentes, que tengan todos ustedes un muy buenos días. Una gran responsabilidad se me fue encargada en el momento que se me asignó como representante de los estudiantes en esta asignación. Pues busqué palabras para expresarlas en este momento. Fue cuando entonces entendí que por mucho que buscara no podía encontrar palabras que expresaran lo que mi corazón sentía. Hablar de todas las madres, hablar de entrega, de amor, de admiración, de ternura, de sacrificios, y uno que otro momento más especial que este para decirles a todas las madres que hacen parte de la familia de Nerista lo que ustedes significan para nosotros. Quisiera ustedes, madre, en esta mañana extender mis brazos y darle el más sincero de los saludos en nombre de sus hijos, expresarle lo orgulloso que nos sentimos de ustedes y lo que estamos dispuestos a hacer para que su felicidad no sea momentánea, sino desde ahora. Pero ustedes son el mejor regalo que Dios nos pudo brindar. Reciban nuestras más sinceras felicitaciones y mil gracias. Los estudiantes de grado sexto no quisieron quedarse atrás y buscaron las mejores frases para dedicárselas a mamá en su día. Escuchémoslo con mucha atención porque llevan alta dosis de amor y cariño. Gracias, mamá, por darme la vida, por permitirme conocer este mundo, por darme las fuerzas para ser cada día mejor. Podría decir mil cosas de ti, pero lo único que sale de mi boca es gracias, mamá. Madre, en el jardín de mi vida eres la flor más linda, la más hermosa, la que más quiero. Eres tú, mi iglesia. El talento se hace presente a través de la danza. Por eso los invitamos a admirar y acompañar con las palmas la muestra dancística que nos regala una pareja de estudiantes de la sección de preescolar. Interpretada por Mr. Jesús Castillo,
dedicada a las madres en nombre del grupo de docentes. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas aquella copla que escuchamos aquel día? Sin saber quién la cantaba, ni de qué rincón salía. ¡Qué encanto, verdad! ¡Qué duende! ¡Qué sentimiento! ¡Pero qué estilo y qué voz! Creo que se nos saltaron las lágrimas. Todo esto te lo consiento, me hizo faltar a mi madre. Que una madre no se encuentra y a ti te encontré en la calle. Ahora mi hija, no vayas a asegurarte que esto va con intención. Tú sabes que por ti tengo grabado en mi corazón el querer más grande y firme que ningún hombre se entiende, a la que Dios una intriga le entregó por compañera. Pero es una cosa y es una cosa sola. Todavía te lo consiento que no falta la mano. Y me entera casualmente. Y me he enterado casualmente de que le salta el dinero. Y nadie me lo contaba, pero yo sé. Que tengo entre dos amores en mi corazón repartido. Y si no puedo estar llorando, ¡un poco! Porque el otro es el mío. Fíjate, nunca me voy a dar un papillo constante. Quiero un vestido. ¡Vamos! ¡Hasta 14! ¡Un reloj! Con brillantes. Y no me importa que la gente vaya de mí diciendo que si soy un muñeco, que si mi estrella es mal, que sea la diestra o la siniestra. En un par de agujeros, por donde van a dar los males, el río de mis dineros, que yo con tal de que nunca de mi lado me separe, todo para por ciento me deja hablar. Porque ese mismo de luto que no alza la voz, y que en 6 años no ha tenido contigo ni un sí, ni un no, que anda como una pavesa, que ni gime ni suspira, y que se le llenan los ojos de gloria cuando nos mira, que me crió con su sangre, que me guiaba la mano como todo fiel cristiano para que me persignara, y en las candelas del hijo consumió su juventud. Cuando esas 40 veces mucho más guapo que tú, tienes que hacerte la cuenta que las has visto en los altares. Inclínate de rodillas antes que hablar de mi madre, porque el amor que te tengo, vamos, mira, se me debe a su amor. Que yo, Dios me casé contigo, porque ella se lo mandó. Y a ver si tu conciencia se prende esta compañía. Muy significante un canto que escucharon un día, sin saber quién lo cantaba ni de qué rincón salía. A la madre de mi alma, mija, la quiero dejar en la cuna. Por Dios, mija, no me la vasalles. ¡Qué madre! Madre solo es una, y a ti te encontré en la calle. Queridas madres de familia, queremos agradecerles el compartir con nosotros este buen rato, pidiéndole a Dios desde lo más profundo de nuestro ser, nos las bendiga y la guarde para siempre. Sabemos que fue algo sencillo y pequeño, pero de lo que sí estamos seguros es que lleva todo el cariño y el amor que un hijo puede brindarle a su madre. Gracias por lo que hacen por nosotros, gracias por sus sacrificios, gracias por sus deberes. La única forma de pagárselo es retribuyéndolo con mucho amor. Gracias y hasta pronto. Gracias por la atención prestada. Queridos compañeros, denle ese gran abrazo a sus mamitas. Hasta pronto y feliz día.